imágenes, ¿cierto? Pues estos títulos no son títulos de canciones de desamor, son en realidad lo que representa lo que viví en estas semanas que me ausenté. Desafortunadamente tuvimos un evento importante natural en donde desafortunadamente nos jugó una mala pasada a la naturaleza. A veces suelen pasar estas cosas y en esta ocasión desafortunadamente el granizo y la lluvia destrozaron parte de mis invernaderos. No fue algo fácil de ver, la verdad es que destrozó muchas de mis plantas de colección y la experiencia no fue nada agradable. Quiero compartirles lo que viví en estas semanas, pero bueno, como todo, siempre hay un final feliz, no todos son malas noticias, así que de las malas experiencias podemos sacar o aprender cosas muy muy buenas y en este video les voy a platicar un poco acerca de eso. Pues bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Verania. En este canal les hablo acerca de mis suculentas y mi experiencia con ellas. En esta ocasión es un video muy especial porque, como les platicaba con anterioridad, les voy a contar una historia que no siempre es suculenta. Así que bueno, pues comencemos, les voy a compartir mi experiencia, así que bueno, acompáñenme. Bueno, como pueden ver, esto fue lo que sucedió. Fueron 3 días de lluvia con granizo. No ha parado y esto es lo que hizo destrozos con unos de mis invernaderos. Este es el segundo día y seguía granizando y seguía destrozando las plantas que tengo al exterior. Aquí podemos ver que esta jardinera que recientemente les hice el video, pues la tiró, el exceso de agua y granizo lo destrozaron todo. Asimismo, este invernadero también lo destrozó. Ahorita les voy a enseñar la parte de adentro cómo quedó. Es el desastre. Vamos a ver qué tal adentro. Se hizo pedazos esto. Pedazos. Y obviamente ya lo quité un poco de las plantas. Las plantas quedaron algunas maltratadas, otras no. Obviamente están todas mojadas. Algunas medio se maltrataron un poquito, pero en general están bien. Pero sí, efectivamente, esto es lo que pasa a veces con tiendas de estas de mala calidad y un granizo muy fuerte también. O sea, también eso tiene que ver, ¿no? Que la naturaleza también es tremenda. Entonces, pues aparentemente todo está bien, pero pues hay que comprar otro. Y ya les enseñaré mi nuevo invernadero. Pero estos son los estragos que hace el granizo. Pues bueno, ahora les voy a presentar los daños que ocasionó el granizo, que desafortunadamente hizo destrozos en mis plantas, hizo destrozos dentro de mi invernadero, como ya pudieron ver, pero primero vamos a ver los daños que ocasionó este granizo. Entonces ya. Bueno, pues aquí les enseño más a detalle qué es lo que estuvo pasando con este granizo, cómo las quema ya con el tiempo, o sea, de pronto no se ven lastimadas, pero ya después empiezan a salir las cicatrices y como podemos observar, pues sí, las deteriora bastante. Esta en específico la quemó muchísimo porque tiene mucha pruina, entonces la lastima todavía más, o se nota todavía más que cualquier otra suculenta como estas, como los sedums, que son más resistentes, sin embargo, de todas maneras, el golpeteo las daña las hojas, las perfora en algunos casos y si son muy, muy delicadas como este, Graptopetalum paraguayense, la mexicana, pues dejan unas heridas muy fuertes, además de que las quema, ¿no? Entonces sí, pareciera que tuvo una enfermedad, pero no, en realidad es el granizo, eso es lo que hace, las destruye y las quema. Y depende dónde se quede, porque el problema es que como estuvo granizando por varios días, no podíamos salir a retirar el granizo porque estaba lloviendo, entonces se quedó el granizo en las hojas, dentro de ellas, y como en este caso de esta Fred Ives, se quedan en, pues como parecen manitas que están hacia arriba, pues se quedan ahí atrapado el granizo y eso hace que se queme el ápice de crecimiento, que es lo más importante de nuestras suculentas, ¿no? Y con el tiempo,
pasan, no sé, un par de días, se empieza a ver ya las manchas, ¿no? El desastre que hace. Y pues es bastante desagradable porque pues no se ve nada bien, no es estético y desafortunadamente no podemos hacer nada. Así se quedan como quemaditas y lo único que pudiéramos hacer es medio quitarle las hojas, pero pues se vería todavía más peloncita. Entonces decidí dejarlas. Aquí podemos ver cómo se cayó este mueble que les acababa de compartir en YouTube, de cómo lo hice. Se rompió de aquí. Definitivamente fue mucho el peso, como está en la parte de afuera, tuvo mucha carga de agua y de granizo y acabó por tirarlo. Yo estaba arreglando unas mesas que son para mi invernadero y las tenía justo enfrente y eso hizo que se detuviera un poco, pero cayó en la maceta que tengo abajo de este Graptopetalum paraguayense y que estaba hermosa esta maceta y destrozó todo. Y bueno, aquí el resto de las otras plantitas que estaban muy lindas y había quedado muy padre este arreglo. Así que todo un desastre, la verdad. Esto sí, me dolió muchísimo ver esto. Vean, vean cómo las machucó completamente. Ay, no, 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 terrible, pobrecitas. De hecho, quitar esto, uff, sí, me dolió bastante. Ahorita les voy a enseñar, pues, el daño que les hizo, a esta maceta, ¿no? Todo esto se cayó, pero lo que más me preocupa es esto. Que aquí se cayó todo el mueble y destrozó todas las plantas. Estaba hermoso aquí. ¿Y por qué no? Esto es lo que hizo el granizo. Destrozó todo. Lo destrozó todo. De los dos lados que no cayó el mueble, le cayó granizo. Y en esos laterales destrozó todo. Ni modo. Así que lo único que queda hacer es retirar y cortar. Vamos a tener que podar todo este Graptopetalum, retirar todo el que está ya roto, tratar de propagarlo, para ver si, bueno, efectivamente se nos va a dar, o sea, se va a reproducir, sin embargo, bueno, no es lo ideal y esta maceta va a quedar terriblemente, no, no va a estar estética, sin embargo, bueno, pues, se va a reponer con el paso de los meses y esperemos que para la próxima primavera pueda ya estar como estaba al principio. También ya les estaré dando, pues, el seguimiento de esta maceta, cómo quedó y cómo se recuperó, que seguramente sí, se va a recuperar. Ya les estaré contando. Así que, bueno, pues aquí les enseño el procedimiento que tuvimos que hacer. Les quiero enseñar la parte de mi otro invernadero que tengo, que les platiqué de él, que es como cementerio, pero en realidad es de recuperación, como muchos de ustedes me dijeron. Ahora, por supuesto, ya está muchísimo más grande, les voy a enseñar, pero desafortunadamente, como también lo tengo a la intemperie, pues se dañó bastante. Ahorita ya lo tenemos con una malla que está haciendo la función de protegerlas, sobre todo por el granizo, no de la lluvia. Pero no importa porque, como les decía, ellas tienen un buen drenaje y no les pasa nada hasta eso. Tengo un sustrato que les funciona muy bien, que ya les he platicado de él, y eso ha hecho que estas no se pudran. Así que bueno, acompáñenme a este pedacito suculento. Aquí les quiero enseñar el daño que tuvieron. Como ven, ahorita ya tenemos una malla, que esta malla me han preguntado mucho por ella, cómo es, cuál es la que uso. Esta es, ya se las he puesto en videos anteriores, pero así se ve más o menos puesta. Esto me ayuda no nada más
a protegerla del sol directo, pero también de la granizada. Ahorita simplemente es por eso, pero la verdad es que estaban sin esta malla y les daba muy buen sol. Aquí tenemos a todas estas plantitas, todas estas sufrieron bastantes daños, pero ya se están recuperando. La verdad, como les digo, estas plantitas son una maravilla. Ahora viene la parte de mi jardín suculento que muchos de ustedes ya conocen y que han visto cómo lo hice, que quedó hermoso. Desafortunadamente tuvo sus daños por el granizo, así que bueno, pues vengan. Bueno, pues esto es lo que pasó con ellas aquí en el jardín. Se maltrataron bastante, como pueden ver. Pero, pues bueno, poco a poco se irán recuperando. Bueno, nada más esta cartoveria. Ya va en recuperación del centro, pero pues todo lo de afuera es todo el daño que hizo, ¿no? Algunas que estaban abajo no sufrieron daño, pero las de arriba sí. Todas estas desafortunadamente se murieron, pero ahí van renaciendo, pobrecita. Ahí van unas chiquitas. Y pues sí. Fue todo un desastre con mi jardín, pero eso es lo que luego sucede a veces. Vean la gigantea como quedó. Cuando tenemos pues un jardín suculento en la parte de afuera, la intemperie, esto luego sucede. Es normal, pero pues ellas se van a componer próximamente. Ya como ven está muy grande esta. Vean la elegancia, qué bonita. Así no sufrió nada y ya se ha tupido mucho. Ya tenemos que hacer otro mantenimiento de esto porque ya está muy, muy grande. Muchas de estas se lastimaron, ni modo. Pero sí, este jardín suculento, vean qué grande ya está. Muy, muy grande. Bueno, como pudieron ver, la verdad es que sí hubo un gran daño, desafortunadamente. La verdad es que lo que más me duele obviamente son mis plantitas, porque como sea lo material se puede reponer, siempre es así. Nuestras plantas son muy resilientes, como muchos de ustedes las conocen. Sin embargo, pues es tristísimo verlas que sufren o que se mueren algunas o que se maltratan. Pero ya les estaré contando cómo se van a estar recuperando, porque sé que así va a ser. Y como en todas estas historias, lo que surge, lo que nos queda es un gran aprendizaje. Nos fortalecen, siempre nos hacen más fuertes, nos hacen crecer, aprendemos. Y en este caso, pues me ha dejado una gran lección de vida. Y sobre todo que no hay mal que por bien no venga. Afortunadamente esto se ha convertido en algo maravilloso. Les voy a mostrar ahorita lo que hemos logrado con esto. La verdad que siempre pasan cosas así, por eso en estos momentos que son tan difíciles para nosotros, sobre todo en la pandemia y que mucha gente está padeciendo, no solo por haber perdido a sus seres queridos, sino porque también han perdido incluso sus trabajos, yo les quiero transmitir un mensaje de esperanza y de paciencia, porque en realidad las cosas que luego nos pasan, como en este caso, pueden surgir algo muy bueno. Y si no es un aprendizaje, es un renacer, y en este caso para mí es un nuevo comienzo. Le he dado un giro increíble a todo lo que hago, al canal, a mi tienda, a la gente que me rodea, y esto me ha llenado de gran satisfacción. Estoy muy muy contenta por eso, y por eso también quiero compartírselos. Y por lo mismo quiero hacer un especial agradecimiento a todos ustedes que han estado aquí apoyándome todas estas semanas, que han estado mandándome mensajitos de que ya regrese, ya estamos de vuelta y estaremos aquí los jueves y los domingos. Les quiero agradecer a todos ustedes que han estado aquí, que me apoyan en el canal, que me apoyan con la tienda, y que gracias a ustedes también este sueño se ha hecho realidad. Así que para todos ustedes que estén pasando por un mal momento, espero que este mensaje les llegue y les sirva.
y los reconforte y los haga pensar en que se puede salir adelante, que tenemos que ser fuertes y que ahora más que nunca podemos hacerlo. Así que bueno, pues ahora sí les voy a enseñar el resultado de todo esto y lo que tantas ganas tengo de compartirles. Así que acompáñenme. Ahora vamos a poner todo esto, es la malla, se va a extender porque viene doble y esta malla es para que no crezca la hierba aquí abajo y es esta malla, que ya les he platicado de esta. Entonces, esto va a hacer que este pasto ya no salga porque de pronto no lo pudimos quitar todo esto en algunas áreas sí, donde ya estaba el otro invernadero, pero en otras áreas no. Y como ya nos urge meter las cosas, esto nos va a ayudar a que ya no crezca el pasto. Entonces, esto viene siendo todo lo que vamos a poner. Sin perros, obviamente. Porque este ya se instaló aquí. ¿Verdad, Olo? Bueno, pues ahora sí, les voy a presentar a la sorpresa que les tenía pendiente. No todos son malas noticias, la verdad que esto me da mucho gusto, mucho orgullo presentárselos porque es un gran logro. Ahora sí, les quiero presentar mi gran invernadero. Acompáñenme. Pues vean nada más mi lindo invernadero, vean nada más qué hermoso está. Y qué grande, bueno, qué grande para mí, para el espacio en el que yo tenía mis plantitas, porque ahora sí, la verdad que lo veo enorme, pero es justo lo que necesito para mis nuevas adquisiciones, para próximas ventas, sobre todo para enseñarles las nuevas especies que tenemos para ustedes y para poderles surtirles más, porque la verdad que gracias a ustedes han estado comprando mucho, apoyando la tienda y se los agradezco muchísimo. Gracias a eso es que podemos seguir haciendo estos videos y pudiendo sostener este canal. Muchas gracias por todo su apoyo a todos estos Suku fans, los amo, los adoro, les tengo grandes sorpresas. Próximamente ya estamos a nada, como les decía, de lanzar la página web. En próximas semanas ya estará por allá, en donde tendremos muchas sorpresas para ustedes, sobre todo para mis fans. Muchos de ustedes me han estado preguntando por los cursos acerca de nuestras suculentas, de cómo cuidarlas y de muchas otras dudas que tienen. Ya van a estar a la venta estos cursos en la página web, los vamos a lanzar ahí. También vamos a seguir teniendo la merch, que ha sido un éxito con ustedes, las gorras que les han gustado muchísimo, ahí están también, ahí van a estar. Así como grandes variedades de suculentas, nuevas especies exóticas que vamos a estar trayendo esporádicamente, no todo el tiempo, pero las vamos a estar trayendo. Todo esto para ustedes, así como algunas membresías especiales para los Suku fans, que seguramente les van a encantar, porque ahí van a tener acceso directo y exclusivo para asesoría personalizada. Ya les estaré hablando de eso, pero bueno, muchas otras sorpresas más. Y bueno, ahora sí, les voy a presentar lo que es el invernadero por dentro. Espero que les guste y que lo disfruten. Así que acompáñenme. ¡Tarán! Pues aquí está el invernadero tanto que quería enseñarles. Este es el resultado final de lo que estuvimos haciendo, de lo que ya vieron.
con anterioridad. Este es mi lindo invernadero. Como pueden ver, está bastante, bastante grande. Bueno, para mí, como les decía, para todo lo que tenía. Aquí tenemos muchísimas plantas nuevas también. Tengo pues mis plantas de colección que siempre he tenido, nuevas especies, mi mesa de trabajo, pero sobre todo ya tengo todo súper organizado y muy detallado de lo que ya tengo como para venta y como para colección. Todo esto se hizo en todo este tiempo, se clasificó, se organizó. La verdad es una gran labor y requiere de mucho, mucho tiempo y de mucha ayuda. Así que estoy muy contenta de haber realizado este proyecto y de que ahora ya se haya concretado. Faltan algunos detalles, definitivamente. Sin embargo, ya casi todo ya está listo. Todo esto es lo que ha surgido de esta tragedia y de este evento. Así que ahora esto es lo que ha quedado, este es el resultado final que quería compartirles, que estoy muy, muy orgullosa y contenta de hacerlo. Bueno, como saben, tenemos la tienda, les voy a poder surtir de más especies, de algunas de importación, y también aquí estaré grabándoles mucho más videos y haciendo más cositas lindas para este canal. Y bueno, nada más platicándoles un poquito acerca de este invernadero, pues es un invernadero profesional. Obviamente tiene luz por todos lados, no importa por dónde esté orientado el sol, siempre le va a dar la misma cantidad de luz a todas las plantas. Incluso en la parte de abajo donde tengo puestas algunas charolas también les da muy buen sol, entonces eso hace que las plantitas tengan unos colores maravillosos. De por sí ya los tenían, porque los invernaderos que tenía antes, aunque no eran profesionales, hacían esa misma función. Esto es completamente más profesional y con una garantía, sobre todo de que las plantas van a estar muy bien, saludables y con un excelente color. Así que vale la pena que si quieren pueden invertir, en aunque sea uno pequeño, siempre les va a dar muy buenos resultados. Y bueno, pues aquí la temperatura es bastante alta, que es lo que necesitan estas plantitas, así que eso es también lo que les ayuda un poco a ellas. Y bueno, pues eso es todo, ya lo demás es a gusto personal, y seguiré decorándolo y seguiré mostrándoles próximamente qué más cositas tenemos por acá. Pero bueno, esta era la gran revelación, lo que quería enseñarles. Este es mi gran invernadero. Así que bueno. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado tanto como yo, que les sirva como experiencia en caso de que tengan alguna situación del estilo, y sino que los inspire a hacer algo similar. Por lo pronto, yo me quedo con esta gran experiencia, este gran aprendizaje. Nuevamente les agradezco a todos ustedes por el apoyo, y como ya saben, ya estamos de regreso jueves y domingos, y también próximamente con el lanzamiento de la página. Así que bueno, pues les mando muchos besos, muchos abrazos, los quiero y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.